Hola, contigo Mario Alberto Divanta, director del sitio de internet metalmecanicafacil.mhtg.com. A petición de un suscriptor de mi canal he elaborado este video con el cual quiero compartirles cómo convertir cifras en pulgadas a cifras en milímetros. Bienvenidos. Para convertir cifras en pulgadas, ya sean fracciones o decimales de pulgada a cifras en milímetros, lo único a tener en cuenta es que se debe operar con una regla básica, la cual es fácil de aprender y memorizar. Esta regla es que una pulgada equivale a 25,4 milímetros. ¿Qué tal si vemos algunos ejemplos? ¿A cuánto equivale media pulgada en milímetros? Lo que se debe hacer es multiplicar media por 25,4, para lo cual debemos saber perfectamente cómo se multiplican fracciones con enteros. Entonces se tiene. No se puede multiplicar directamente un fraccionario por un número entero o por un número decimal. Se puede multiplicar un fraccionario por otro fraccionario. Entonces, en este caso, lo más fácil es operar entre fraccionarios. Convertiremos 25,4 a fraccionario. Esto se logra agregando un denominador a 25,4 para convertirlo en fracción y el valor que siempre se agregará es el número 1. Por lo tanto, ahora se tiene media por 25,4 sobre 1. Ahora ya se tienen dos fraccionarios. Como se puede observar, al convertir 25,4 a fraccionario, este nunca alterará su valor, ya que toda fracción es una división entre el numerador y el denominador. Y si se divide 25,4 entre 1, el resultado siempre será 25,4, o sea que no se ha alterado el valor de la cifra en sí. Regresando con el ejercicio, se procede a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, o sea, 1 por 25,4 sobre 2 por 1. Esto da como resultado 25,4 sobre 2. Para finalizar, se divide el numerador entre el denominador del fraccionario y se obtiene la cifra en milímetros. Entonces, 25,4 entre 2 da como resultado 12,7 milímetros. Es decir, media pulgada equivale a 12,7 milímetros. Otro caso de conversión se presenta cuando se conoce la cifra en milésimas de pulgada y se desea conocer su equivalencia en milímetros. Entonces, simplemente se procede de la misma manera. Veamos este ejemplo. ¿A cuánto equivalen 750 milésimas de pulgada en milímetros? Multiplicamos 25,4 por 750 milésimas, lo que da como resultado 19,05. O sea, 750 milésimas de pulgada equivalen a 19,05 milímetros. Ya para terminar, se puede concluir que convertir pulgadas a milímetros es una tarea más bien sencilla. Lo único que se debe recordar es multiplicar las pulgadas por 25,4, con lo que se obtiene una nueva cifra en milímetros. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te voy a pedir esto. Primero, visita metalmecanicafacil.mhtg.com para aprender más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y deja tu comentario. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com.